Es para mí una gran satisfacción asistir a este acto de entrega de 38 motos a 15 municipios madrileños que ya tienen brigadas especiales de seguridad ciudadana de la Comunidad de Madrid y cuyos vecinos se sienten más seguros gracias a este proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid, lo que hemos llamado las BESCAM, que hemos implantado en prácticamente todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Hoy entregamos 38 nuevas motos a 15 municipios. Estas motos sirven para renovar una parte del equipamiento móvil que el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso a disposición de los municipios que pidieron contar con este proyecto de seguridad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido destinar dinero de los contribuyentes madrileños, 118 millones de euros, para incrementar, no sustituir, incrementar las plantillas de policía local y dedicar esos 2.500 policías solo y exclusivamente a preservar la seguridad en los municipios. Las brigadas sufragadas íntegramente por la Comunidad de Madrid solo pueden dedicarse a la seguridad. Son 2.500 hombres y mujeres al servicio de los madrileños, a través de los alcaldes y de los concejales de seguridad. Y yo creo que son el más valioso baluarte que tenemos en la lucha contra la delincuencia y contra la inseguridad ciudadana. Y este es, sin duda, un compromiso irrenunciable del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también de los alcaldes de los municipios de Madrid. Muchísimas gracias. Muy bien.